Ok. Ya pasaron 26 minutos. 97, 95. Pero antes, me dijeron un saludo, Tamborita Alegre. Y la tacita de plata. Me dijeron, no me saludaste. ¿Ok? Vamos a ver cómo luce todo. Cómo aquí huele divino. Como ahumadito así. Pero ante todo, oiga, qué romántica está la lluvia. Y es casi una costumbre. La lluvia, paila de hierro, lluvia. Es una mutual perfecta. Aquí está, mire. Una enramada en Santo Domingo. Nos va a faltar un burriquito y un chivito. Que tenemos uno al frente. ¿Ok? Vamos a ver qué da todo. Mire cómo está quedando el lambí. Mire esa belleza, mire. Tengo los pedazos enteros ahí, pero mire esa dulzura. Mire. Y la estrella también, el moro de guandule. O arroz con gandule, como dicen nuestro hermano puertorriqueño. Miren eso. Miren esa dulzura. Mire. Yo me gusta introducirle la hoja del plátano para que le dé ese saborcito al plátano, ¿ok? Mire eso, ¿ok? ¡Qué belleza! Ese moro está divino, perfecto así. Vamos a sacarle un poquito la hoja de plátano. ¿Ok? Y como yo siempre digo, vamos a platearlo. Vamos a ver cómo queda en el plato, cómo luce. ¿Ok? Sabrina, no te vayas más porque se me olvidó como, hasta cómo hablar. ¿Ok? Mire. Suficiente para... para 7. Oliver, mi hijo, me ayudó a majar, a moler. Me ayudó a moler el lambí porque me cansé en uno y le dije, ayúdame, Oliver. Y la mitad lo hizo él. Cuando yo era un niño tenía que molar, moler 10 libros de lambí o pulpo. Me acuerdo, mire. Aquí está suficiente para 10. Mire. Perdón. Miren ese morito. Mire. Aquí le agregamos el lambí ese guisado. Pues sí, con la pasita, miren ese lambicito, ve que qué belleza, los pedazos enteros, hacen un contraste, miren la parte entera, la cebolla, la pasa, ¿ok? Pasa por acá, Sabrina, pasa por acá, mira. Acá la tenemos un aguacate, mira, ese aguacate me lo regaló mi mamá, mira. Mira qué aguacate, mira, yo siempre tiro las semillas. Un día se dan, a veces no, pues ya. Porque el aguacate, miren. Se lo ponemos acá, miren, se lo ponemos aquí un aguacatico. Y yo tengo unos totoncitos ahí, que es en el air fryer. Unos totoncitos en el air fryer. Miren eso. Y un toque al totoncito, miren. Al totón le echamos un poquito de cachú. Pero a lo mejor que fuera Vitorino el cachú, miren, el ketchup, ¿ok? Y ahora un poquito de limón. Ah, y como yo siempre digo, después de 16 años, me merezco decir, ¡ven!